Muy buenas de Pixel Aparato, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth y he vuelto al teclado porque soy completamente incapaz de jugar con un maldito mando, pero tengo muy buenas noticias y son las siguientes. Mirad, The Lost, ya tenemos todo con The Lost, de hecho también con Lilith. Y sí, me falta solo un logro, me falta solo el del 1001%, bueno, no tiene nada para tener un logro, 1001% sin más. Y nos vamos a ir a Stats para enseñaros los ítems que me faltan poder bloquear. Que no son muchos, la verdad, eran 7 u 8, me parece. No sé si en esta página me dejó alguno. No, de estos los he tenido todos. Mirad, son los siguientes. Aquí me falta el Maw of the Void, que es esa circunferencia o algo raro rojo, que es cuando la puedes cargar y soltar un halo negro que hace daño. Esta ya la he tenido, pero en un daily. Aquí, si no me equivoco... Aquí era un momento, lo voy a ver. Vale, ahí es el dado 8. Se ha cambiado la resolución un poco, perdón. Ahí es el dado 8. Aquí era... El Empty Vessel. Vale, se ha vuelto a cambiar la resolución porque salgo de la página, perdón. El Empty Vessel. Aquí son Cambion Conception e Immaculate Conception. Aquí era... No me acuerdo tampoco, pero este ya lo he cogido. Ah, sí, la Corona de Luz. Ahí es la Corona de Luz. Se va cambiando de resolución así según salgo, pero bueno. Y aquí por último tenemos Mega, la cabeza de Mega Satán, que es lo último que me he desbloqueado. Y vamos a ir a tope a por ellos. Vamos a jugar primero un rank con Satán. Me he preguntado por Twitter qué queréis que juegue, lo jugaré en el siguiente rank. Mientras tanto, mientras respondéis y tal, vamos a jugar con Isaac. Porque yo mucho si jugar con Isaac, vamos a jugar normal. Nos dejamos ya de tonterías porque aquí vamos a desbloquear ítems, a divertirnos. Y quedan poquitos runs de esta serie, la verdad. Muy poquitos runs de esta serie. Así que va, me cago en tu... Esto lo reseteo, lo siento, pero no me voy a... Me cago en su puta madre. Yo hago un top sobre eso y sale a la primera. No. Por lo menos lo he aprovechado. Le he dado sin querer, ¿vale? Misclick. Un misclick lo hace cualquiera. Me hubiera molado tirarla para arriba, pero bueno, mira, gracias. Vale, creo que no me quedan ítems de tienda. Lo cual está bien, porque los ítems de tienda son los más jodidos y asquerosos de pillar. De hecho, de sala secreta tampoco hay ninguno. Todos los que me quedan son de... Sí, de sala secreta no hay ninguno, es verdad. Porque ya cogí la bendición de Eren. Todos los que me quedan son de... Qué malo soy. Me saldrá el nombre de sala del tesoro y sala del ángel, lo cual es un poco jodienda. O sea, sala del demonio, sala del ángel. Y sala del tesoro puede que alguno. Lo cual es un poco jodienda, porque sí. Probablemente el próximo rank que haga será intentando romper el juego en el Dream Mode. A ver qué saco. Me gustaría poder hacer directos para el 1001%, pero no tengo internet decente como para hacerlo, así que bueno. Vale, Little Chat, joder. No, es que paso de espejo, vaya. No me dará, ¿no? No me da. Soy todo bueno. Uy, una llave. No veas, 5 corazones azules, ¿no? Ahí me golpeaste. Va a ser jodido encontrar los ítems que necesito, pero bueno. Y además, si salen pastos del diablo y tal, me da igual morirme si los cojo, ¿vale? Me da igual perder la partida. Estos ya son partidas de diversión. Para pillar los ítems, aquí vamos a ir, pues no sé por dónde iremos, la verdad, vamos aquí a tope y veremos a ver qué sale. Estoy muy deseando tener 1001% y me replantearé un poquito la trayectoria del canal después, porque no me apetece subir ya tanto a Isaac, obviamente las guías seguirán. Descuidad, porque vaya, yo conseguí el 111% y fue cuando empecé el canal, hace más o menos un año. Aunque realmente subí 2 o 3 vídeos y luego me puse a hacer streams, porque no sé. Luego cuando he empezado a hacer otra vez vídeos, pues me ha ido muy bien. Pues mira, eso no me llevo. La verdad, muy contento. Muy contento. Pero tío, ¿te relajas? Pues nada. Tranquilamente, sí que no hay prisa tampoco. Que no... Ah, me golpeaste. Que tengo un montón de vida. Hay que intentar forzar la mayor parte de sala del... O sea, la mayoría de sala del demonio tan que pueda, pero bueno. Es cuestión de tiempo que me salgan los ítems que necesito. Más difíciles van a ser... Más difícil... Coño. Más difícil va a ser Immaculate Conception, que bueno. Me faltaban unos cuantos ítems de sala del ángel, por ejemplo la espada, que me salió por primera vez el otro día, lo cual está bastante bien. Hay que entrar porque todo lo que sea una cabeza de cabra que me pueda salir... Vale. No es una cabeza de cabra, pero está mejor. O sea, está mejor no, pero está bastante bien igualmente. Me voy a guardar el dado, pues prefiero usarlo en la sala de demonio. Porque, a ver, la cabeza de Mega Satán...
y el Camion Concepto. Son tres ítems de sala del demonio. Luego son dos de sala de ángel. ¿Y qué más? Y de sala del tesoro, el resto, ¿no? Los otros dos. Que ya no me acuerdo cuáles hemos dicho tampoco. Camion Conception y la cabeza de Megastan y el Mago. No, el Mago de Void. Ah, sí, sí, el Mago de Void también. Son cuatro de sala del demonio. Por fuerza uno me toque sacar en esta partida, o sea. Ya sería mala suerte si no lo hiciera. Mira el Mitre, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Nada, mi hijo de puta. Mitre, tío. Esto está de putísima madre, aparte de ser más corazones azules. Muere, muere. El poder del cubo de carne. Ah, me golpeó. No me golpees. A ver, ya me he dado yo solo. Muere. Vale, vale. Boss sencillo, no creo que me haga mucho daño. De hecho. Sí, hombre. Hijo de puta, yo vete a tirarle mierda a tu puta madre. A ver si puedo matarlo fácil. Molaría tres pastos del. Ya es muy raro que salgan tres. Puede salir, pero suelen salir dos. Pero molaría tres porque serían seis objetos. Básicamente. Que yo podría rolear. Y si tuviese cabeza de cabra, más. De hecho, si hay cabeza de cabra, me la pillo, vaya. Porque puedo hacer más rerolls. O sea, ahora mismo cabeza de cabra es imprescindible para mí. Porque necesito todos los ítems esos. Y estoy pensando cuál era. Había uno de sala del tesoro que me faltaba, pero ahora no me acuerdo cuál es. Joder, me ha costado matarlo, ¿eh? Pesadito el tío. Mira, esto está bien. Vale. ¡Hombre, la cabeza de cabra! ¡Not bad! Es un buen ítem la capucha, ¿no? Pero la he tenido que rolear porque estoy buscando otras cosas, simplemente. Y cabeza de cabra es... ¿Salas del demonio a saco? Eres todo bueno, del Pixel. Básicamente, sala del demonio a saco. Y muchas cosas ricas. Un Jasmine, bueno, no está mal. Me lo voy a llevar. La sala del demonio podemos hacer cosas interesantes con el Jasmine. Fácil. Entramos aquí a ver qué hay. ¡Oh! Un Little Brimstone. Bien, 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 para limpiar mejor. Vamos a una partida interesante, ¿eh? Vamos aquí a. Con tranquilidad, no hay prisa, ¿no? Y vamos destrozando cositas. La corona de light. Uy, la corona de light. La corona de luz, estoy casi seguro que era del ángel solo. Pero no sé, a lo mejor puede salir en sala del tesoro y no estoy seguro. Porque hay objetos que salen en Mapul, por ejemplo, ¿sabes? Yo solo espero que Edmund no ponga logros ya en el próximo After Plus. Porque no va a tener ningún sentido. Porque básicamente pueden modear el juego y sacar todos los logros, o sea. No sé. Que por cierto, bueno, no lo he dicho, pero las partidas con Deloso no las he grabado porque me estaba rayando mucho y yo necesitaba grabar una partida tranquilamente, ya sin comentar, concentrado. Me estaba costando muchísimo. Y de todas formas, siento que ya no tengo que demostrar nada porque es que después de la partida contra el Hash, ya se lo he dicho varias veces, pero después de esa partida yo ya no tengo que demostrar nada, o sea, aquello fue ya el top. De hecho, pasarse a Deloso a Hash con Deloso yo creo que es lo más difícil que hay en el juego. O pasárselo con The Keeper, ¿no? Pero en mi opinión. Joder. Bueno, también. Da igual. Me das bastante igual. Es que estoy intentando aplicarle el cubo de carne. Más difícil de lo que parece. Shhh, ¡atrás! ¡Sucio simio! Me da igual, la verdad. Voy aquí a tope. Mira, más vida. Me dan vida gratis. Yo qué sé, pues si me quiero la vida gratis, me vida gratis. Krampus. Reroleo, no os preocupéis. No me suelte. ¡Oh, Dios! ¡Otro ítem! Esto no lo sabía yo que podía. ¡Es verdad! Otro para, lo voy a volver a hacer a ver si me sale. Abundancia. ¡Abundancia! ¡Espérate! Espérate que si tengo mucha suerte, que lo dudo porque me faltan monedas, pero ahora podía buscar monedas. Un segundo. El ermitaño. Un segundo, ¿eh? Voy a volver.
Una carta de caos. Vuelvo, le doy moneda a esto sin más. Es que no tengo bombas, como para mierda. Vamos a darle moneda a este. A ver si tengo suerte. No, no vas a soltar el ítem. No me lo vas a soltar, ¿verdad? Vamos al ermitaño un momento y ahora volvemos. Mira la carta blanca. Vamos a pillar más moneda. Ahí, tenía que haber reventado al enano este. Pero bueno, ¿algún sitio más donde podamos pillar monedas? No creo, ¿no? Que no tengo más bombas, si tuviera más bombas. Pero bueno, con calma. Tenemos ahí dos ítems y pueden ser tres si jugamos bien nuestras cartas. Pero, bueno, básicamente si tenemos suerte. Bueno, y cuatro si tenemos ya mucha suerte, pero vale. Van a ser tres. Cuatro lo dudo. Cuatro ya sería colarse. Pues nada. Vamos a tirar el dado. Ahora no tengo monedas para batería, pero nada que me interese. Vamos a buscar 5 monedas para una batería. Aquí no voy a encontrar 5 monedas. Hay una máquina de arcade. Es que no tengo nada, tío. Estoy pobre. Pero mira, mira, mira. Esto puede salvarme la vida. Pues no me puede salvar la vida, ¿sabes? Esto. Desde luego eso no me va a salvar la vida. No, sí, todavía sí. Esperarse. Cara. A ver, lo que quiero hacer de todas maneras. Si me dan una bomba. A ver. Pues no me han dado nada, hijos de puta. Pues. No puedo hacer nada. Que va, no, básicamente no puedo hacer nada, estoy en la mierda. Ah, tampoco había batería allí, entonces me da igual. A ver, me da igual, no, pero bueno. Ha molado, ha molado. Me podría haber guardado el otro Jax, me he sido un poco greedy, pero me voy con mi Chaos Card y ahora matamos a lo que sea rápido. Le destrozamos la vida a lo que sea. Mira, tenemos tres ítems, que. Bueno, dos de hecho, pero el Necronomicon lo voy a coger. Y gratis, ¿eh? No he gastado ni un duro en pasto. Y mira todo lo que me llevo. La carta del caos y al chaval aquel lo vamos a dejar ahí pidiendo dinero en la sala del demonio todo destrozado. Vale, no está mal. Nice, nice. Por aquí. Vale. Retrovision. Y relax, así que nada, interesante. Bueno, ahora me da más igual contra este, ¿no? Una vez que tienes un Brimstone ya esto es mucho más fácil. Pero mucho más fácil, vaya. ¡Ah! Mira, es que no falla la puta bomba troll de mierda, tío. Te va a garganta bien, me dicen. Ay, me diste. Vaya pedazo raro, ¿no? Es que el dado está muy roto, tío. Esto es. Dos bombas que me voy a llevar. Porque soy tan rápido. Vale, joder con la retrovisión. Oh, esto me va a venir bien. La retrovisión me está dando un coraje. ¿Será posible que vaya a acabar la partida con 10.000 salas del demonio? Bueno, ahora mismo pasa por dos, ¿no? Pero. Yo qué sé, yo con mi mala suerte. Con mi mala suerte y tu cabeza. Podremos derrotar al mal. Tiny Planet. ¿Qué más da si es que el que está disparando aquí es Little Brinston? Yo solo soy de apoyo. Ya, ¿no?
Joder, con el Mitre, no veas si está roto. Sariot. Ah, me da igual todo. Joder, chaval. Full vida. Mira, 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 mira. Aquí hay para una batería. Waifu material. ¿Os imagináis que en el piso de antes había una batería y no me fijé? Me matáis, ¿verdad? Mira, aquí hay una batería. That's nice. Vamos a coger esto porque puede haber otra. Krampus ya no puede salir. Me pueden salir cofres, eso sí. Aunque ahora debería salirme el doble pacto. Luego me puede salir también un golem en cualquier momento. Ah, bueno, este es el fácil. Me da una gana usar la Chaos Card solo para no tener que ponerme a vencerlo, pero es que me la voy a guardar. Me la quiero guardar por si quiero completar el run o ir a por The Hash o lo que sea. Que es un DC fácil contra The Hash, pues mira. Es un insta-kill, ¿vale? No sé con cuál fue que me salió una Chaos Card contra The Hash. Creo que fue con Isaac. No, con Isaac me lo pasé yo. Con Cain. Me salió una Chaos Card contra... Y me carga The Hash con una Chaos Card. Muy fácil con la... O sea, todo es fácil con la Chaos Card. Básicamente. Dios, qué tranquilidad de pelea, ellos. Voy súper tranquilo, es que ya me lo he pasado todo lo complicado. Ya voy súper tranquilo, pero no tengo prisa. Voy a que me salgan objetos a... No sé, tío, se juega muchísimo mejor. De hecho, mirad, es una pedazo de partida. Vamos a entrar aquí. Vale, doble pacto. No. Ahora vuelvo. Rezaremos porque haya más... ¡Ah! Cambio en concepto, ya tenemos uno. Igualmente vamos a volver a rolear una vez más. Vamos a la tienda. Ya tenemos el cambio en Conception. ¿Qué os parece? Vale. Nos faltan Immaculate Conception, que no lo vamos a pillar en este round. Nos faltan el Mago de Void, el Mega Satán. Y poco más. Si aquí no hay batería. Y aquí está el bisturí. Y la caja de amigos. El bisturí está bastante chulo. Ah, sí, ahí va. Es que estoy cieguísimo, chaval. Es que estaba rebajada. Estoy muy ciego. Pues no hay más batería a lo largo del piso y tampoco me voy a poner a buscarla realmente. Voy a rodear este ítem y a ver qué me sale. Pues cada vez nos falta menos para mí en 1%. Dios, qué putas ganas. Casi reroleo aquí, ¿eh? ¡Eh! Una cola de Guppy me la llevo. Es gratis. O sea, es gratis, no sé. Vámonos. Vamos a coger esto para pillar más vida. A los pastos. Vale, necesito todavía ítems. Pero bueno, ahora está más bien la cosa. Sí, bueno, es que como necesito las monedas y tal. Tiny Planet es una puta mierda, jajaja. Pero bueno, con el compañero adecuado no está mal. Alinearse, alinearse. Pues nada, nos alinean. ¡Oh! Ese Tami no está mal. La cojo. Y la suelto, pero no. No la voy a usar, básicamente. La he cogido por. Para que no me vuelva a salir, básicamente. Porque no sé si sabéis que un ítem, si no lo cogéis, os puede volver a salir. Entonces, las cosas, mejor cogérselas. Si no queréis algo, lo cogéis. Pero no lo vayáis a dejar ahí. Porque si no, va a volver a salir. A no ser que sea un cruce de ahí, ¿sabes? Que eso pues a lo mejor no lo queréis porque os va a joder de verdad. ¡Oh! ¡Un wafer! ¡Qué bien! Vaya run más chulo, ¿no? O sea, güey. El Yolo que viene siendo Isaac es una puta mierda. Realmente tampoco me están tocando las mejores cositas, pero bueno. El Intermixto del principio me está ayudando mucho. O sea, el Intermixto me ayuda muchísimo. Y como yo estoy muy acostumbrado a jugar con Isaac, realmente... Pues tiene parte de culpa eso, ¿no? De todas formas está haciendo un run tranquilo. Cuando acabe probablemente intente hacer speedruns. Para vosotros, para... No sé. Me gustaría, ya lo dije en un vídeo antes, creo, ¿no? Pero me gustaría organizar un torneo. El problema es que no soy suficiente y el cómo hacerlo no sabría cómo hacerlo. Porque es... Probablemente necesitaría Twitch. Y no tengo suficiente audiencia como para poder organizar un torneo en condiciones. Eso también es verdad. Sería pedirle a lo mejor a alguno más grande ayuda, pero...
Ahora mismo no. Tampoco tengo tiempo para hacerlo, así que no sé, que me rayo mucho. Vaya precisión, Dios, cuántos corazones. Nada por aquí. ¿Dónde está el boss? Nada por allá. Me encanta esta sala. Tienda. Bien, bien, bien la tienda, porque eso son baterías. Baterías bien, también. Todavía no me ha salido el de este con cofre. Grid. Fácil. Un trinket. Que no me voy a coger. Porque el que tengo ahora mismo me gusta más. Aunque no vaya a soltar la Chaos Card, pero si me sale cualquier cosa de dinero o lo que sea, pues mira. Trinket de Isaac tampoco es la gran cosa, es un pavo siguiéndome. Yo si es que todo suelta mierda. Oh, Dios mío, Judgment. Y tengo un montón de moneda, ¿eh? Son lentos los combates de cojones. Pero es que, claro, como tengo cabeza de cabra, es que me da hasta igual que me golpeen. Es que no. Y aún así no me golpean. Me voy a poner aquí delante ya. Estoy hartando un poco. Y ni me da. Y es que ni me da. Madre de amor, hermoso. Bueno, es que tenemos ahora aquí. Vale, un pacto. Y vamos a sacar otro ítem más. Vale, eso ha sido rápido. Qué pena, no, ninguno de estos dos. Bueno, puedo pasar por encima de los pinchos sin problema. Vamos a buscar baterías. No recuerdo si en la tienda había. Esperemos que sí. No me he fijado. Ah, es verdad, en la tienda me ha salido el. Hostia, pues no puedo hacer nada. Pues no puedo hacer nada. Llevarme esos dos ítems y ya está, supongo. Bueno. En fin. Llevo un millón de familiares, cojones. Ahora mismo con Lilith estaría rotísimo. Al menos me ha salido uno. Ya con eso me siento contento de que el run no ha sido en vano. Voy a llevar dos caos. ¿Hola? Aunque esto mejor sería hacerlo en la tienda. Para conseguir más batería. Pero bueno. De hecho, bueno, es que se puede romper bastante el juego. Es más fácil en el Grid Mode porque ya vas con el. De hecho, sí, la próxima partida probablemente la haga en el Grid Mode. Que no puedo. Ya empezando en el Grid Mode. Corazones negros. ¿Con Lilith duplicarán las babosillas estas? Es mi pregunta. No lo sé. Si duplicarán, a lo mejor tengo 5 o 6 salidas y se duplicarán. Es que se puede liar muy parda. Vale, la tienda por aquí. Una batería, please. Uf, no, pero aquí es que no puedo salir. Aquí es que no voy a poder salir, ¿eh? Aunque me salga batería. No hay de todas maneras. Uno de diamante. No está mal. No sé. Todavía me quedan de todas formas esta y dos alambas de demonio. Algo más me puede salir perfectamente. Y tengo la carta del caos que me la sigo guardando para dejadas, ¿eh? Soy puto inmortal en este run, ellos. Es que yo con volar ya está. A mí me das volar y te gano lo que sea, ellos. Mi atributo favorito. Mi matinerito, la torre, no me interesa. Para el caos. Así en la cara, yo me da igual. Así yo me te pincho. La mejor manera de matar peña. Este tío ha hecho aquí. Vamos a ir por aquí. ¡Oh, yes! Mouth of the Void, ya van dos.
Pues me falta uno. Me falta uno y el modo de Void está muy bien. Es más supervivencia todavía, porque ahora puedo hacer la aura negra esta. Mira, cuando se cargue lo del centro, ahí puedo hacer esto que está de putísima madre. Y aparte que me sube el daño un poquito. Joder, chaval, soy puto inmortal. Ala, y corazones negros gratis. El ermitaño no me sirve. Vamos a dejar, sí, da tiempo, voy a dejar así. Vamos a ver qué hay por aquí. Me da igual, no. No me lo he activado. ¿Son 3 segundos? Sí, más o menos 3 segundos. Carga. Ahí está. Ahora mismo voy súper rotísimo ya, o sea, esto es. Y tampoco llevo. Bueno, sí, llevo mucho ítem de demonio, la verdad es que sí, no está nada mal. Porque además los ítems de demonio que llevo comban bastante bien, hacen cositas chulas. Me faltaría entonces, bueno, ahora estaría guapísimo me tocase la cabeza Mega Satán, porque la he visto, pero yo personalmente no la he probado nunca, o sea, he visto qué hace. Obviamente. Está muy, muy rotísima. Ya, los que no la hayáis visto, a ver si la pillo en este vídeo y la veis, porque está muy guapo lo que hace. Lo estoy matando con eso para que me den corazones negros, porque si los matas con el aura negra te dan corazones negros. Lo cual está de putísima madre. Vamos a entrar aquí. Y ni una. Bueno, ahora tampoco me van a dar llave, ¿o qué? Me tengo que guardar ya llaves, ya no puedo guardar más. Porque si quiero ir a dejar, por lo menos aprovechar los cofres, ¿sabes? Ya sé, como mínimo. Tengo un wafer, así que esto me está dando bastante igual. Y vamos a dejar una bomba al señor este. Perfecta esa llave. Mira, mira ese corazón negro ahí. Bueno, ¿qué hago si puedo matarlos cuerpo a cuerpo? Black Art, perfecto. No va a estar por aquí el boss, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí va a estar? No lo sé. Sí, puede que existe, puede que existe. Esto es que los voy a matar, porque básicamente no me sirven. Angelman, es muy inútil. Aquí voy a entrar por los loles. Dado 4. Rolea todos los ítems del piso, si no me equivoco. Sí, puede ser. Luego lo probamos. A lo mejor me sirve, ¿eh? Ya que no parece que haya baterías por ningún lado aquí. Ahí me han dado al final. Pues nada, he matado a todo el mundo. ¿Puede ser que meta también fiar esto o ha sido al golpearme? ¡Oh! 48 Hours Energy, bitch. Eso está rotísimo, ¿no? Lo siguiente con el dado. Son un huevo de rerolls. Vale, ¿me ha tocado Mr. Fred o Double Trouble? Probablemente Mr. Fred. Ah, no, no, sí, tengo el pacto de abajo. Que me quito vida aposta ya, porque me da igual. No, pero es Mr. Fred. Y de hecho. Esto viene dándome bastante igual. El señor este. Y sí, es que no me ha costado nada vencerlo tampoco. Vale, no me interesa. Tampoco me interesa, pero tranquilos. Tranquilos que tenemos baterías. De hecho, voy a usar el dado. No, no voy a usar el dado 4 porque si es de reroll de pickups, que no me acuerdo y tampoco voy a mirar ahora. Pero juraría que es reroll todos los ítems de la sala, así que de piso, perdón. Vale. ¿El Incubus? ¿Lo he cogido alguna vez? Voy a apostar porque sí. Sí, lo he cogido. No, no sé con quién ahora, pero lo he cogido. Esto también lo he cogido. Vamos a tirar de dado 4 a ver si me sirve. Y si no, pues no me pillo nada porque no vale la pena gastarme vida en esos dos ítems ahí. Si me toca la cabeza de Mega Satán, me la llevo para adelante, solo para probarla. Espero no haberme equivocado. Creo que no, que he acertado de pleno, de hecho. Puede que haya acertado. Vamos a comprobarlo ahora. No hay más baterías por el piso, ¿no? Y he acertado, soy el putísimo amo. Ah, pues esto no lo rerolea. Vaya. Pues qué raro. Pero bueno, da igual. No me lo voy a coger porque es perder vida. Para nada. A ver si me da tiempo a llegar a Hash.
Que realmente me he estado guardando la carta para dejar, pero que si no, no pasa nada, que la uso contra Isaac y Santa Pascua. Lo que pasa es que como sé que a Isaac lo puedo matar yo, pues tampoco me apetecía usar la carta, pero... ¿Cómo forrarse de vida? La película. Pff, esto es una puta locura, tío. Dos de diamantes por 99 monedas. No calculo bien lo que necesito para cargar la mierda esta, eh. ¡Oh! Una cabeza de Guppy. ¡Oh! Pues me falta un ítem para ser Guppy, eh. Ya, fuera broma. Esto es... ¡Pertro! Me la llevo para adelante, pero luego vuelvo. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bien! Me ha salido aquí ya la sala del boss. O sea, ahora vuelvo, de todas maneras. Yo aquí en la cara, si es que me da igual realmente. Ya está. Ya está. ¡Oh, Empty Vessel! Y a volar. Pues me falta una, ¿eh? Vale, pues me voy a pillar esto para ser Guppy y ya está. Y vamos a por... Pero vaya pedazo RAM, me he pillado tres ítems, de los que me hacían falta. Esto me da a volar también el lentiveser, pero eso me da igual realmente, no es lo que me interesa de lo que me da, pero... Vale, pues ahora vamos a entrar a la tienda, vamos a entrar a la sala del tesoro, a todo. Primero vamos a entrar a la tienda, y luego a la sala del tesoro. Vale, un PhD, una brújula. Todo esto gratis, ¿vale? Así que me da igual. O sea, gratis. No, gratis no, obviamente, pero tengo un montón de dinero, así que... Tirad. A ver, voy a estar deleteada la Haas, o sea, no importa. Puta mierda, probablemente no pueda abrir todos los cofres, pero bueno. Y aquí, ¿qué había? Que no me acuerdo. Nada voy a coger. Vale, una llave ya me han dado. Por lo menos ya puedo abrir otro más. Ya puedo abrirlos todos. Y un de Sun. Que no... Que nada interesante. Pues nada, vamos a matar a esta señora. Podría matarlo normal, pero es tirar vida, en mi humilde opinión. Bueno, ahora le hago así. Que me quite lo que quiera, ¿eh? Si es que no... ¿Cuándo he pillado la babosilla esa? Por el cambio en... Ah, el cambio en concepto, me la habrá dado, porque me he comido tantos años ya. A ver si no fallo la carta del caos, sé que todavía la fallo, la liamos. No debería fallarla. Al principio yo me acuerdo que la fallaba mucho. Ya está, a tomar por culo. ¡Hijo de puta! ¡Damn, son! ¡Get wrecked, son! Vamos a mirar un segundillo. Tutur, vaya pedazo de LOL. Los dos corazones, eso. Estaba mirando el móvil, vale, un momento. Me digo, bien, voy a entrar aquí. Vale, uno gordo me ha salido. Ah, no, no, ha salido normal, pero estaría en fiar. O yo qué sé, da igual si es que destrozo todo. Si es que ya da igual, o sea. Que, Dios, mil mierda. Un San, pero puta madre, porque vamos directos a por el boss. Sin perder tiempo. Lo destruyo, tío. Es que lo destruyo. Encima, vida. Y más vida a ellos. Pero por Dios. Y ni siquiera voy con muchos años, pero ahí voy. Paso de coger más. He pillado tres ítems de sala del demonio. Ya me doy por satisfecho porque es que he pillado la mitad casi de los ítems que necesitaba. Ahora me faltaría la cabeza de Mega Satán. Está de puta madre. Es solo un ítem ya de sala del demonio, así que... Ya vemos cómo lo hacemos. Probablemente en el siguiente rank haga idea por sala del ángel, por lo cual el más adecuado para eso... No sabría decir. No sabría decir cuál es el más adecuado para sala del ángel. Probablemente me coja Judas.
Lo matan las moscas, da igual. Ya he cogido una cabeza de baúl, no me dejo otra. Pero cómo mete el... Creo que aplicaba mi daño, no estoy seguro. Pero mete un montón la mierda esta. Por Dios, qué puta locura. Y que me den de todas maneras, que es que me da igual. Que me golpeen, si es que... Me sobra la vida. Mira, 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 mira. Te paso por donde me da la gana. Dios, vaya escudo, me he colocado, ¿no? Más largo. Ah, el Empty Vessel, claro, el Empty Vessel, el escudo del Empty Vessel es ultra larguísimo. ¿Cuánto llevamos? 35 minutitos de vídeo, 30 minutos de edad, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos a por el boss así, pero directos ya, ¿eh? Pa'lante, a tope. ¡Stain! Te dan por culo, chaval. Que ni me tocas. ¿Me diste, cabrón? Pues está muy bien el Empty Vessel. Un libro de cocina anarquista. Que vamos a rolear a ver qué me sale. Hombre, el libro de secretos, que bien, menos mal que lo he usado. Coño, yo tenía brújula además, pero mira, ahora me ha dado el mapa. ¿Qué coño es esta? Primera vez que veo esto. ¿What? Primera vez que veo a esos bichos, os lo juro. Espera un momento, aquí vamos a hacer un destrozo. Todos para mí, vení, vení, sí, vení. ¡Hala! Vamos por culo. Mi corazón. ¡Hoy una prostosis, chaval! Da igual, es que... ¿A dónde se ha ido? Porque se ha ido mal, tan lejos. Tú no has sacado esqueleto, cabrón. Te he matado igual, me da igual, o sea... Estoy limpiando una sala además, pero... ¿Por qué es tan grande? Es que va con daño, ¿verdad? Va con daño la mierda esta de... Que sí, es que tiene que ir con daño, no se me ocurre otra. Pues madre mía, vaya RAM más roto. ¡Brr! Vámonos, vámonos. Esto ya está acabado. Ahora haremos balance de todas formas de lo que nos queda, ¿eh? Para ver si se han curado bien los logros y esas mierdas. Que me ha mandado aquí. Madre mía, ¿os acordáis lo que tardamos al principio de la partida en vencer a este pavo? ¿Y cómo nos suda la polla ahora este bicho? Vamos a ver lo que nos dura Blue Baby, ¿eh? Pues nada, ya la has cagado. Amigo, estás muertísimo, pero vaya. Que dame, dame todo lo que tú quieras, que me da igual. Pues nada, eso ha sido todo. Vamos a entrar en el cofre y vamos a observar... Sí, sí, lo que tú digas, bla, bla, bla. Vamos a ver los ítems que nos quedan. ¡Qué precioso! ¡Ahí estamos! El cambio en concepto aquí, me falta este de aquí que era... No me acuerdo, voy a mirar. Segundito. ¡Eso! El dado 8, ese sí es de sala de tesoro. Ese es el que me quedaba de sala de tesoro, no me acordaba. Inmaculate Conception, la corona y lo de Negasatán. Me quedan 4 ítems, uno de sala de tesoro, 2 de sala de ángel y uno de sala del demonio. Probablemente el próximo run sea un grid mode, a ver si podemos romperlo. O no lo sé, la verdad, no estoy seguro, pero bueno. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, la verdad, este ha sido un pedazo de gameplay. Y me lo he pasado muy bien. Y nos vemos en el siguiente. Dead Pixel, cierro.